Hey, ¿qué onda chavos? Bienvenidos aquí a lo que vienen siendo los amigos de Downy Nissan. Estoy aquí con Rebecca y estoy aquí con César. What's going on, guys? Hey, what's up, Diablito? Uh, what a little hard, hard night or what? That happens when hey. you drink, right? Bueno, depende <laughs> de or when you work too much. Right, me encanta tu idea, Rebecca. Tenemos que trabajar un poquito más duro aquí, verdad? You are like the hardest working guy aquí in Downey, Nissan, bro. That, that, that let's let's give him a round of applause, Woo! man. Let's give him a round. Of <laughs> Bravo! My goodness. Hey, my son's learning how to say that. Bravo! Bravo. Yeah. Nice. How old your son now? Ten months. Ten months. Oh my goodness. Yes. How's that going? I love every minute of yeah. it. It's very difficult, but it's very rewarding. Okay, we well, we'll get to all that stuff because you're. Uh, uh, when did you have a baby? <laughs> 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 In a blink of an eye, huh? Like, what? what? Actually, one oh, of the girls, I go to this restaurant all the time, Max's, and hmm. one of the girls saw me, like, that's your son? Like, yeah. I didn't even know you were pregnant. You wow. don't even look like a mom. I'm like, oh, bless your soul. Hey, pero yeah. con qué ojo blinqueó. I know, right? I know, I know. Exactamente. <laughs> Oye, pues este... Bueno, este, este podcast este, estamos haciéndolo desde Downey Nissan, aquí en la ciudad de Downey. El Nissan y, dealer número uno. Exactly. That's why we're doing it. Because we want to inform... Queremos eh, darle información a toda la gente que quiera comprar un carro. Pero aparte de eso, echar desmadre. este, Porque obviamente... No todos, bueno, en la vida todo no, no es tan serio, ¿verdad, César? Entonces, y si es tan serio hay que saber cómo. Sonreír. Sonreír. No, claro. no solamente sonreír, sino que también tenemos que balancear todo, porque las cosas que no, nunca tienen balance no puedes hacer absolutamente nada. Claro, Siempre me encanta. tenemos que, que tener un control de lo bueno y de lo malo también, porque eso es lo que nos trae la vida, ¿verdad? Sí. El que diga que todo es perfecto, alguna falla tiene. Eso es muy cierto. Oigan, eh, tiene más fallas. <laughs> sí, no. <laughs> Oye, pues este porque se llama eh, los amigos de Downy Nissan. Ellos son los amigos de Downy Nissan. Eh, nuevamente es eh, César, Rebeca y quién son César y Rebeca y César. Empezamos contigo. ¿Cuántos años tienes tú haciendo esto, trabajando en la industria de la de, 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 automotriz? De, de los autos. Sí, um, ya yo tengo siete años aquí. Siete, ya que son. Oh, muchos años. Ya. Estamos serios, entonces. Um, <laughs> pero aquí en Dani yo soy un representante de ventas. Este, um, le ayudamos a la gente. Sí. Le enseñamos qué es lo que tienen que hacer, cómo podemos conseguirles este, financiamientos. Um, también podemos. Um, enseñarle cómo cuidar su crédito. Hay diferentes cosas que hacemos aquí, hacemos de todo un poco, pero primeramente lo que nosotros hacemos aquí es encargarnos de toda la gente que cruza por esas puertas, uh -huh. desde el momento que entran hasta que salen con su carro. Claro, y eso es muy importante, de tener gente confiable. Y gente, gente que le gusta pues cotorrear con la gente, porque obviamente muchos de ellos vienen nerviosos, ¿no, Rebeca? Vienen con, con, con miedo, no saben qué van a hacer. Hay tanto papeleo que tiene que firmar y uno cree, oh my goodness, ¿qué, qué, what is all this? No, y, y, y es algo, y disculpa que te interrumpa, pero que eso es algo que todo el mundo siempre tiene miedo. Claro. Todo el mundo siempre tiene miedo. Ay, ¿de qué, qué me va a pasar? Ay, que que, que De tanto, firmar tantos papeles sí que ni siquiera para comprar una casa tengo que firmar tanto no cómo no hasta Al para contrario. casarte hasta para casarte tienes que firmar todos documentos o sea que lo que tenemos que hacer una nueva la si te tienes que casar hay que correr el crédito primero Oh, <laughs> habla de experiencia. Algo pasó. Ex it's I like that. An, it's a good way of finding out who you're gonna marry. You know, para, para alguien que tiene niñas, este, dos niñas, creo que es buena idea. Hay That's que chequear el parent. crédito How de, 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 de los vatos. Exactamente. Claro. Ok, pero entonces, mira, yo, yo no estoy de acuerdo contigo porque ¿cuántos hombres y mujeres buenas hay ahí afuera? No, eso tenido, que, que han tenido dificultades en la vida. ¿Por qué tienes que correr el crédito? Si es una buena persona... Nah, ah, eh, eh, nah, está escondiendo eh, algo. Si estás por escondiendo algo. <laughs> es, Vamos <laughs> a correr tu <laughs> crédito. Yo te puedo no, enseñar mi crédito. Es, es no importante correr el crédito porque no, eso no significa que eres buena o mala persona, pero a veces significa que sabes um, cómo controlar los finanzas o a veces no sabes cómo controlar los finanzas. Y la number one reason por qué la gente se divorcia es por finanzas. Claro. Es muy cierto. So, no. Yo he visto, yo he sí, visto en las noticias. Yo he Hasta los ricos se divorcian. Por eso, por, por dinero. Por, ajá, por dinero. Ajá, pero... Por que, falta de... De, de, de balancear de, las tú quieres, finanzas. ¿Tú quieres una mujer que te quiera o una mujer que te quite el dinero? No, no me lo va a quitar. Yo os lo voy a estar dando poquito a poquito. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de mujeres te has metido tú? Con César? Yo. Las que te quitan. Esas esa se el... las conocen el club. Oye César, entonces siete años aquí eh, en, en, en lo que viene siendo la industria de, la, del, 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 de los carros claro, y todo sí. eso. Y Rebeca, y tú. Yo tengo más de diez años Ay, en la industria automotriz. Y me fascina realmente. Um, pensaba que no me iba a quedar, y you no, know, nada ¿Tantos más. Tantos años. Tantos años. Uh -huh. Y haciendo la matemática ahorita, I'm like, oh my God, it's been a while now. Rebeca es un teenager ahora en el car business. <laughs> claro, ¿no? Yes, más de 10 años. Yo soy de, un bebé todavía. Claro, sí, siete. Sí. <laughs> Pero lo importante es de que con ustedes dos tenemos un poquito más de 20 años de experiencia donde la gente puede venir aquí a Downing Sun. Y, y, y pues platicar con ustedes, porque ustedes los van a guiar bien. Una de las cosas que yo nunca he entendido es que la gente viene y nunca hace, nunca hace preguntas. Siempre se los dejan a ustedes, los, los de ventas, los de finanzas. Y por eso este, ustedes dicen, ok, pues firmen aquí, aquí, pues firman, pero nunca hacen preguntas. Y eso es algo que nosotros ya hemos específicamente nos hemos enfocado por mucho tiempo ya, de informarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, por qué estamos haciendo ciertas cosas, por qué los tratos, ¿verdad? O cuando la persona va a financiar su carro, sale de una manera. Claro. ¿O oh, por qué tengo que pagar tanto? Bueno, el banco te va a prestar algo, el banco te va a cobrar, uh -huh. pero hay muchas veces que la gente no se le olvida, ¿verdad? De que no hay pregunta. Que no sea importante. Claro. Pues a veces uh, para mucha gente es la primera vez comprando un auto y un auto es la compra más grande que van a hacer muchos en, en toda su vida. so a veces no sabe uno cuáles son las preguntas que deben de preguntar y you no know, es importante um, por eso venir. A Downy Nissan, porque nuestro trabajo aquí de César, Ángeles, y todo el equipo aquí de Downy Nissan es educar a nuestros clientes primero. Como estaba diciendo, César, mira, estamos haciendo esto porque esto, yo, esto, yo, esto y otro. Claro. So, es importante saber toda la información que te vamos a dar antes de firmar y hacer la compra más grande que vas a hacer en toda tu vida. Siguen diciendo ustedes por qué, y, y, y se me acaba de ocurrir. Les voy a preguntar a ustedes los cinco porqués, ¿ok? Este, espérame, aquí los había anotado. este ¿Por qué venir a Johnny Nissan? ¿Por qué dijiste que se te vino a la mente? Pero lo anotó, ¿verdad? Eso fue lo que dije. ¿no, este, es que estaba preparado. Entonces ya sabía lo que iba a hacer, hey, ¿verdad? Y, y no, 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 nos, quería, nos quería sorprender. Ah, claro. ah, ya veo, ya veo. <laughs> a ver, Rebeca, pues eso es eso. Una muy buena pregunta, Diablito, porque nosotros, gracias a Dios, gracias a ustedes, um, a todo el equipo, somos el dealer número 7 en todos uh, los Estados Unidos. So, ya tenemos años siendo número uno en California, pero el mes anterior... Um, Downey Nissan fue el número 7 en todo el país eso significa que tenemos más poder para ayudarte con tu crédito tenemos más programas, tenemos más autos, um, tenemos más um, opciones de financiamiento y es algo bonito saber que un dealer aquí en la bella ciudad de Downey te puede ayudar tanto nadie más alrededor de los um, dealerships Nissan Está a nuestro nivel. No, y no solamente eso, pero para. So I can piggyback of lo que está diciendo Rebeca. Tenemos que ver exactamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Estamos en un nivel tan alto, ¿verdad? Que estamos compitiendo con los dealers más grandes del país. Y nosotros nada más nos estamos refiriendo a Nissan, ¿verdad? Porque esa es nuestra marca. Sí. Um, pero para terminar, siete. En todo el país. En todo el país. ¿Cuántos dealers hay en el país? Muchos. Más wow. de 300 solamente. Claro. Se me olvidó exactamente el número, pero um, imagínate, para terminar el número 7, primeramente tenemos que tener un sistema puesto donde nos encargamos de la gente, tenemos los bancos correctos, las aprobaciones que tenemos que sacar. Hay un montón de cosas que se tienen que tener organizadas y ejecutarse cada vez para que nosotros podamos llegar a la cima. Uno no empieza a ir al gimnasio y vas a levantar o vas a correr un maratón desde un día. Bueno, sí, eso fuera. es algo, sí, verdad. Entonces todo el mundo <laughs> ni siquiera necesitábamos el gimnasio, pero eso es algo que ya nosotros tenemos bastante tiempo aquí um, y nuestro dueño también, uh, Tim. Él tiene Woo, ya mucho. Shout, out to, shout out to Tim. Hey, Tim. Hola, Tim. <laughs> el jefe. Tim, Tim. Tim, uh, team, Tim. Yeah. Ah, el team, tete. Tim. el Tete. Como Team Titans. <laughs> yeah. Pero aquí tenemos Team Tim. Este, no, pero I como like te it, digo. El Tete. El Tete. <laughs> el Teteo. <laughs> Entonces, yeah, es el César siempre en el club. Claro. ¿Y tú cómo sabes qué significa teteo, Rebeca? Because yo sé. Pero fíjate, fíjate cómo es la cosa. Claro. De mamá. Disculpa que tengo este, Gallos. alergias. Y me están afectando todavía. No, pero mira cómo viene. De mamá y ya ya sabe lo que es teteo. Ya <laughs> <laughs> sabe lo que es un teteo. Ya tú sabes. <laughs> Oye, entonces este son número siete aquí en Diamond Island para ¡Woo! para que sepan este uh, uh, rápidamente por qué venir aquí. Yo sé que es una mezcla de la primera pregunta, pero ¿por qué venir aquí? Tienen café, tienen cervezas, tienen ¿Qué tiene? Es divertido. Al momento que tú entras por las puertas, realmente notas la diferencia, notas las vibras positivas. Eso sí. Notas qué felices estamos de estar aquí presentes. Te vamos a ofrecer cafecito, agua, tequila. Ah, no, tequila no. <laughs> no, es cierto. Pero te vamos a, a tratar como familia, como claro. se debe de ser. No es un, una, un lugar frío donde ni te saludan. Y no, luego, luego, luego va a estar alguien ahí presente para decirte, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Exactamente, desde el momento que tú entras al dealer, ¿verdad? Por la calle, una vez que estacionas, vienes, uno de nuestros representantes te va a dar la bienvenida, te va a preguntar qué a dónde te diriges, si te vas a servicio, claro. si van a partes, ¿verdad? Porque aquí tenemos un poquito de todo, tenemos todo aquí en un solo sitio. Puedes venir a ordenar tus partes, puedes venir a que te arreglen cualquier cosa que tengas en tu vehículo o si necesitas información también. Eso pasa todo el tiempo. Claro, no y, solamente tienes que venir a comprar. Vamos a decir que en otro sitio no te hayan atendido sí. de la manera correcta o que no te hayan explicado ciertas cosas. Y fíjate, este diablito, eh, ayer tenía un cliente que pasó eso mismo. Compraron un carro en otro sitio. Pero ni siquiera le enseñaron que el carro se maneja solo en el freeway. ¡Wow! wow. Así me pasó a mí también. ¿Neta? Y trabajando en la industria, ¿no? Que no, ¿por qué no les preguntaste, hey, ¿cómo se maneja el carro? Exacto. Pregúntale de quién fue la culpa. ¿De quién? Oigan, este. Del teteo. Del teteo. Ahora, este, la pregunta número tres. ¿Por qué confiar en Down Nissan? Y lo que me gusta es de que, como dices, entras y la verdad se siente una vibra. Y no solamente eso. Este, hay este mujeres que son de ventas y hombres obviamente y este o sea hay con personas que puedes hacer preguntas pero aparte que el día está bonito que la música está y you no know, siempre moviéndose lo, aquí mo estamos bien movida está, pero, Rebeca ajá. siempre dice que el club que el club pero ella no sabe que yo paso mayoría de mi día ajá. aquí y es la <laughs> música que tenemos todo el día claro. perdido, ¿verdad? Claro. Eso es está cierto. corriendo. Cuando tú, cuando tú estás comprando y sientes la música, y you no, know, te quieres estar comprando más y más y más, porque, you know, you're just dancing to claro, the Claro, es por eso tienen <laughs> música en los, este, en los lugares de ropa, porque te hacen sentir como sexy, aunque no seas sexy. Este es cierto, mí, por lo menos me pasa a mí. Es, wow. A ti ah. <laughs> wow, okay. a, a no te... O sea, la música... Y luego a tí, regresas, ¿qué compré. Claro. Claro. Exactamente, es, eso te iba a preguntar. Entonces, tú vas al, a la tienda de ropa uh -huh. y te sientes sexy. No, 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 con la música. Con <laughs> la música, sí Con sientes. la música me siento sexy, sin la música ya, no ya, tan ¿Ya sexy. te imaginas Diablito en la tienda? <laughs> mirando unos pidos. Spiros ya me está viendo él en Spiros oh my goodness no porque tú te estás diciendo no me que quiero imaginar eso no know. espérate porque no. él está diciendo que se está poniendo que, que se siente sexy con la música y todo así que imagínate no um, pero es um, cierto um, fui a la grocery store y estaba la música bien you know bien cool I was dancing to it and then llegué y dije, ¿qué compré? Casi compré toda la tienda porque Sucede pasar. no me quería ir. Sucede pasar. No, porque la cosa es que cuando tú vas a la tienda, tú tienes que ir con tu lista, ya todo listo. No puedes desviarte de ningún sitio. No, botucillo. yo fui por tres cosas y me salí con 300 cosas. Wow. Ok, entonces, ¿por qué confiar en ustedes? ¿Por qué confiar en nosotros? Bueno, aquí somos transparentes. Aquí, desde el momento que te enseñamos... Um, el vehículo uh -huh. enseñamos todo lo que vas a necesitar, verdad. No solamente eso, sino que una vez que te presentamos el papel, tú eres el que decides, claro, verdad. Um, tú eres el jefe aquí en Dallas aquí, aquí no dan presión. Así como la chava que agarró la pelota de Ohani Shani, ¿cómo se llama? Otani. Otani. ¿Si ¿Sí escucharon lo que pasó, no? A ver, cuando first home run de de ese vato en mm -hmm. Dodger Stadium y los de seguridad la agarraron y la llevaron a un cuarto, separaron a ella a su esposo y le dijeron, "Dame la pelota." Le, 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 como que le dieron presión, they pressured her into giving up the ball. Why? Yeah, you guys didn't hear about that? No, I mean, yeah, it happened a couple of weeks ago. Yeah. It was big news. And they pressure her to Yeah, they told her the give her the ball, give us the ball. And Or if not, we're not going to... Uh, no vamos a hacer auténtico la pelota. No one's going to believe that this is really his ball. <gasps> yeah. That's crazy. You guys are Dodgers fans, right? Of course. Oh, well, well, that's but, what you happened. know, we work huh? a lot. You said something? <laughs> no, said, well, that's what happened, I said. No, no, no. You asked a, a question. Oh, he's not a Dodger fan? Oh. Wow. No, no, no. También que me esa You know what would be, be dope? if si, si ustedes, los amigos de Down and Eason pudieran conseguir una cena con uh, Fernando Valenzuela y ella. Because she's a huge fan. And, and to end the uh, uh, sorry to desviarme del, del subject, it's because we were talking about pressure, right? If there's pressure aquí and down in Nissan... You there's no pressure at all. It's up to the person. La gente que firme o no, no. Bueno, acabamos de decir que aquí no hay presión, pero tú acabas de ponernos presión a nosotros para que le consigamos una cena a esta señora con Fernando. No solamente ese. Mira, yo te voy a decir algo. Para contestar tu pregunta, I'm not a Dodger fan. I'm a baseball fan. those are my ears are bleeding. I'm a I'm a baseball fan. A mí me, a mí me encanta el béisbol. Uno de mis ídolos desde que yo era de ese tamaño uh -huh. oh. es Manny Mota. Oh. Y si ustedes son Dodger fans, el señor Mota, ese, ese hombre, mira, ha sido mi ídolo de siempre. Más que Fernando Valenzuela. Más que Fernando. Te digo porque mi respeto al toro, ¿verdad? Yeah. Y me encanta como pitcher y, y todo lo, todo lo, todas las hazañas que, que pudo hacer. Pero Manny Mota. Ese hombre tiene desde, de cuando, desde cuando él estaba en la organización de los Hi, tigres, Ricky. en los tigres del licey te, te está ignorando. <laughs> <laughs> yeah, what happened to the friendliness here? <laughs> <laughs> no. Desde que él estaba con los tigres del licey, uh -huh. ese hombre es, ha sido mi ídolo. ¿Y ni así eres Dodger fan? Mm, te dije. No. Ah. Soy fanático del béisbol, no solamente de un equipo. Wow. Okay. So, no pressure, right? No, no pressure. pressure whatsoever. No, porque Perfecto. aquí okay. la, la, la cosa es, y volviendo a la, a la plática, ustedes, y cuando me refiero a ustedes, quiero decir el público, la persona que viene a comprar, ustedes tienen la última decisión. Nosotros le presentamos lo que es, lo que los bancos nos presentan y ustedes toman la opción. Perfecto. Y así podemos continuar con la negociación. Ya, yeah. y, y no le queremos dar presión porque lo que no queremos es que se vaya con algo y llegue a la casa y dice, yo no quería comprar este auto claro. y venga enojado y lo quiero regresar. No queremos hacer nada de eso. Queremos que el cliente se vaya feliz y seguro que ese es el auto que quería. Manejar. Exactamente. Eso okay. es importante, por eso... Gracias a Dios somos el Nissan dealer número uno en California, número siete en el país, porque um, customer satisfaction es muy, muy, muy importante. Muchas para razones nosotros. diferentes. Ok, este, La cuarta, ¿por qué? ¿Por qué hacer o por qué llamar a Downy Nissan? Bueno, la, una de las cosas más importantes que tenemos aquí en Downy Nissan es nuestro departamento de BDC. BDC es un departamento en el cual ustedes, cuando llamen, tenemos una persona que te va a contestar el teléfono siempre. Ok. No te voy a decir que a cualquier hora que llamen, porque pueden llamar Desde durante la medianoche y no, no vamos a tener a nadie aquí. Oh, yo, yo, yo si, si supiera que puedo llamar en la noche, I would call him after the club. Yo, baby, what's up? You know, because sometimes you feel lonely, man. Creepy, guy. <laughs> no, neta. Entonces, entonces Go ahead. Una pregunta, una pregunta uh, y vamos a saltarnos de, del subject, pero. ¿A qué vas al club entonces? Si no a, a, a divertirte. La música. Oh, It makes okay. me feel sexy. Okay. <laughs> y, cuando me, y cuando me voy, hey, if I need, te vas the solo. De Anissa Mosé, por. No se va solo. Tú tienes que ir al club, no nada más a sentirte sexy, pero sí, para que no te sientas solo, tú tienes que bailar con ah, alguien, no eh, bailar solo. Está muy caro. <laughs> El día de hoy, everything is expensive, man. ¿Qué, so, ¿Quién no está caro ahora mismo? No lo sé, pero yo prefiero yo mismo. Uh -huh. Comprar mi chela, mi trago, mis chips, mi salsita. Con razón, wait, te, wait, sientes, wait, wait, wait. Con razón te sientes solo <laughs> <laughs> al final de la noche. <laughs> ¿Quién se le va a querer acercar después de, de oler este cebolla y salsa y todo eso? ¿Qué <laughs> club are you going to that you get chips and salsa, <laughs> bro? <Hey>. He's going <laughs> to <We a> Costco <laughs> Club. <laughs> That's where he takes his date. Oh, you hey, want chips you, and salsa? You want bullies, something man. to listen to? Who are you talking about? A bully? You guys are making fun of me, man. Who, I just asked you a simple question. I know. But what, it turn club, into a what club? bully you, situation? No, I just asked you a simple question. <laughs> <laughs> La pregunta es: ¿A qué club vas tú, donde te puedes tomar tragos? a te, Club, a the, okay, ya, yeah, okay, <laughs> so, la razón para llamar es hacer citas, es más fácil, así nadie gasta su tiempo. No, sí, porque lo que no queremos, obviamente, tú puedes venir a, a Johnny y sin cita, verdad, pero a veces todos están ocupados con clientes que no queremos gastar tu tiempo. So, es muy importante hacer esa llamada, por eso tenemos el departamento de BDC donde podemos hacer tu cita fácilmente, aunque vas a llegar un poquito tarde o lo que sea, pero ya tenemos a alguien designado para ti. Así que no estás esperando, you know, impatiently. Mm -hmm. You know, we want to save time, save you money. Exactamente. Todo, todas las cosas que son importantes y la cosa principal que tenemos ese departamento es que muchas veces hay sitios, ¿verdad? No vamos a decir quiénes. Pero que no tienen a nadie que te conteste el teléfono una vez que tú estás llamando. Claro, ¿verdad? Si no tienen una persona. Que te a, vas a la operator y. Sí, exactamente. Estás en este y departamento, ahí. Departamento Como cuando llamas a Dan Neeson, la primera voz que escuchas es de esta señorita. Oh, aquí. wow. <laughs> nice. ¿Cuál es su número? triple ocho dos ochenta siete la llamada es completamente I want people to call just so that they could hear your voice. If it's true, <laughs> Is a recording. Es como una a ver a ver. Sí sí es como es. Ahora Gracias por llamar a John Nissan. ¿Cómo te podemos ayudar? No 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 no. No 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 Welcome to Downey Nissan. <laughs> <laughs> who's the guy that is sexy? Yeah? No, yeah. yo. No estoy uh, imitando a ella. the guy that right? You about, ponte ponte los lentes aquí. Yeah, ponte los lentes. Oh my goodness. <laughs> Pero sí, este y también como tenemos a las muchachas, alguien te puede contestar, alguien te puede si tienes una pregunta, que es una de las cosas que, que hablamos anteriormente. Sí. Siempre la persona tiene una pregunta y tenemos a alguien que te pueda dirigir al punto correcto y no solamente eso, no solamente tienes que hablar con una máquina, sino que vas a, a tener una persona que te va a ayudar y te puede guiar de la manera correcta en, este, en, en vez de estar apretando botón claro. tras botón nice. tras botón, tras botón que tú te cansas y, y, y la pregunta que quieres hacer ni siquiera es la que le tienen en la lista. Claro. Entonces, ¿a quién le marcas al cero? Y El cero no trabaja y te tira otra vez con, con el menú de, de, de que aprieta el uno, aprieta yeah. el tres, aprieta el cinco, todas esas cosas. Así que aquí tenemos personas que te atienden desde el momento que llamas y Ahí. que están aquí en el dealership, porque a veces tú hablas a una parte y están en otra parte del mundo, no los claro. puedes entender. Todos en so. house, en house, ah. Beautiful. I like that. y hablan español, todos, ok, y inglés y francés francés y todo <laughs> portugués también la última pregunta de por qué los por qué con los amigos de johnny nissan este por qué traer tu carro para mantenimiento este de servicio okay ¿Rebeca? muy buena pregunta porque no nada más somos el nissan dealer número uno en venta, sino en servicio también aparte afuera de la resta vamos comentando césar que tenemos Master Tech, Certified Master Nissan Tech. So tú puedes ir a cualquier parte para que te trabajen en la Nissan. Pero aquí en Downing Nissan tenemos a Master mm -hmm. Tech, que eso significa que te podemos ayudar en, no nada más tu Nissan, cualquier marca, pero que están especializados en los GTRs, you know, los oh, autos de lujo, oh, los Nissan GTR. Leafs, los autos mm -hmm. eléctricos. Mm -hmm. so, Um, donde tú puedes ir a otra parte, aquí te podemos ayudar en cualquier auto. Ah, sí. Y como okay. dice Rebeca, también tenemos este, especialistas, tenemos los técnicos que van a clases especificadamente para ver todo, para conocer todo el motor, transmisión, partes, um, tornillos, tuercas, todo lo que tienen nuestros carros están certificados y pueden trabajar en ellos. Y como dice Rebeca también, tenemos Master Techs que están designados um, a específicamente trabajar en ciertos tipos de carros. Ahora que estamos en la, en la era del carro eléctrico, eso es una de las cosas más delicadas peligrosas. que se puede. Sí, porque tienen voltaje alto y se claro. puede uh, lastimar, ¿verdad? Hasta Pero, te puedes morir no si no tienes los... Los, los cables bien him. conectados. No, no know. solamente los cables bien conectados, sino que no si no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Como decimos en mi país, tú metes mano a todo y olvídate. Claro. No, aquí tenemos a, a varias personas que están entrenados y en, comprenden el sistema de baterías, de corrientes, específicamente para todos los carros que tenemos aquí. Y no solamente esos, pero también tenemos como el GTR, este El Z400 que tenemos ahora, nuevo también, un carro Twin Turbo claro. de seis cilindros, 400 caballos de fuerza en el regular y 420 en el mismo nice. Así que necesitamos tener personas que conozcan los vehículos yeah. para que así sepan qué decirte. De, oh, porque yo vine porque me estaba sonando una parte del carro, ok, lo escuchamos, pero esto es lo que pensamos que es. Claro. Y ahora estamos manejando computadoras porque un auto tiene pff, más de 20 computadoras o so antes... You no know, uh, el vecino cualquiera persona podía trabajar en tu auto pero ahora se necesita máquinas muy caras que nada más aquí en y Nissan lo tenemos para reparar su auto lo más fácil lo más y you no know, a veces uno deja el auto por mucho tiempo y necesita el auto para llevar a los niños a la escuela para trabajar pero aquí um, te lo arreglamos muy rápido aparte tenemos una cámara donde te enseñamos, porque a veces muchas muchachas you know, no sabemos del auto, uh -huh. um, pero los, los uh, service advisors llevan una cámara donde te dicen: mira, es lo que necesita, y you know, te explica todo con detalle y con cámara para que tú mires qué es lo que realmente necesita hacer tu auto de servicio. A lo que Rebeca se re te está refiriendo es de que cada vez que se hace una inspección al vehículo, ellos te graban un video. Este, momentariamente te van diciendo uh, las partes más críticas del vehículo como los filtros de aire um, cualquier cosa que necesite ellos te van a mandar un video basado al el servicio, que, al ocupa servicio el que ocupa el carro nice. que es lo que posiblemente necesitarías durante la próxima visita si necesitas algo ahora mismo que es inmediato que es algo que puede causarte Um, un accidente o algo así, ellos te van a dejar saber wow. qué es lo que necesitas. Oye, eso sí da confianza de venir aquí un, uh, a Down in Nissan, porque no conozco muchos dealers que hacen eso. Primera vez que escucho de eso, de que te, le toman video. Mira, este, eso es lo que ocupa tu carro, Rebeca. Este, la próxima vez, si quieres, lo arreglamos. Pero eso de, de darte la confianza de que te están grabando un video... Está chido, ya yeah, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi mamá llevó su auto a, a servicio, you know, de air filter. Uh -huh. Y vino el hombre, sacó un, un air filter viejo de no que sé dónde, y ya que tenía, mira, mira, así se, así se mira tu air filter uh -huh. y toda espantada, like, oh my god, lo tengo que cambiar. Y yo diciéndole, mom, ese no es tu air claro. filter, él lo trajo de ahí. Y no, 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 ese es, you know, uno no sabe, so sí. no sé cuánto dinero pagó para cambiar el air filter, pero. Porque no sabe, y es lo que me encanta de Diane Nissan para la gente que no sabe y no es, le damos el video y ahí usted puede mirar, ok, si lo necesita o no lo necesita. Wow, y no solamente eso, aquí también, cuando vas al departamento de servicio, tenemos una ventana en la cual si tú te quieres parar ahí y mirar. Y todo, ser creepy y ver ahí la gente. No, no solamente eso, auto? sino que tu auto. Tu auto es como tu bebé exactamente tú tienes que cuidarlo todo el tiempo así que si tú quieres mirar lo que ellos están haciendo qué tipo de trabajo ellos están haciendo en tu casa. qué caso? tienen puestos qué zapatos qué calcitines verdad cómo tienen su sí, pelo sí. exactamente ok we have a soccer in our hands sí como yo <laughs> este tú puedes observar qué están haciendo claro. Que, cuando te cambian las llantas cuando te la están haciendo la rotación tú puedes ver todo desde ahí si tienes una pregunta tenemos Muchas personas que están disponibles. Perfecto. Ya, yeah, y no nada más eso, pero um, the service advisors are so friendly uh -huh. that it's so easy to have a relationship. Yo voy atrás y oh. tienen un montón de Starbucks cups ahí. Y ¿Quién te trajo la Starbucks? Oh, mi clienta. Mi clienta. You know. Relationships. <laughs> ok, guys, estos son los cinco porqués de Downey Nissan. Aquí con los amigos de Downey Nissan, con Rebecca y con César. Este, ¿Te han grabado? ¿Te han grabado antes? Así, como ¿Cómo un carro. Así? Enseñando oh. tus partes. ¡Wow! ¿No? Te no. La, lleva a te ¿Te eso? Eso. la llevaste. La <laughs> llevaste, Pues una pregunta. ¿no? ¿No los han grabado como los carros enseñaron sus partes? Oh, no. con los carros sí. nos han grabado todo el tiempo. <laughs> Oiga, te... este... ¿Qué pasó? No, te iba a decir. Oh. Con los carros siempre no han grabado todo el tiempo. Y las partes también. Porque Rebeca hace los comerciales de Animis. ¿sí? Claro. ¿Verdad? Y están en nuestras redes sociales, están en Facebook, están en Instagram. ¿Qué más tenemos, Rebeca? YouTube. ¿Tenemos a YouTube? TikTok. ¿TikTok también? Sí, claro que sí. Estamos en todos los social media. Claro. Oye, perdón, <coughs> estamos hablando de las computadoras, los carros que están a, a, pues de moda, ¿no? Los electric vehicles. Pero ustedes tienen un used vehicle de venta ahorita, ¿no? ¿Cuáles? Tenemos varios, tenemos ahora mismo. ¿Cuál es el carro usado que tenemos? Bueno, que tienen ustedes los amigos de Dan Nissan. <laughs> bueno, aquí en Dan Nissan y los amigos de Dan Nissan tenemos un carro perfecto. Eh, tenemos un Mercedes-Benz disponible para ustedes, así que cuando lo quieren ver, es uno de los carros favoritos de Rebeca. ¿Cuál es Rebeca? Así es, el GLS, una SUV muy lujosa. Muy bonita por afuera, por adentro, perfecta para los niños, para ir de viaje. Si estás buscando una marca de lujo, te recomiendo esta camioneta. Y realmente el momento que tú entras en, en esa camioneta, te sientes como... El Rey. <laughs> y la reina, claro. <laughs> Exactamente. Y con paguitos desde 408 dólares al mes, tú te puedes llevar la Mercedes GLS 450 2019 con asientos de piel. Tiene el Dual Panoramic. Moonroof, te vamos a dar las dobles llaves, te vamos a dar el Carfax para que tú puedas mirar la calidad de auto que te vas a llevar. Aparte, César, ¿qué es lo que te encanta de esta GLS? Es como maneja, es como manejar un avión. Tú te sientes no solamente en, en algo lujoso, sino que la fuerza que tiene y, y, y el ride es tan, tan suave que me encanta esta camioneta. Y como tú dices, Rebeca, nada más la tenemos aquí en Downing Nissan 2019 por 32.999 dólares, con un pago tan bajo, empezando desde los 408. Así, Así que, que marca en este momento al triple noventa 282 5597 No dejes que alguien más te la gane. Ven por tu prueba de manejo. Recuerda, tenemos autos nuevos, usados, certificados, de diferentes colores y sabores. Aquí con los amigos de Downey Nissan. Donde todos compran. Y ese es el carro usado que tenemos aquí en Nissan. I love that image of you driving and you're like in a cloud. ¿verdad? No, <laughs> es el avión mío. All right, guys. So, uh, pues sí, esto es el primer show de nosotros, bueno, de ustedes, los amigos de Downing Nissan. Déjanos saber si, you know, if you learned something from it, if it was informative. Let us know what you want us to talk about next. And claro. we're going to do something pretty fun next time. Claro. César, exactly. exactly. um, right. Mira, este se me ocurrió que vamos a hacer retos. En cada show, vamos a hacer diferentes retos, ya sea en, en grupo o, okay. uh, or by yourself. But in this case, it's going to be, um, <clears throat> it's going to be a group reto. Meaning okay. that whatever you pull out from here, we have to do it together, okay? We all have to do it. Yeah. Me too? Yeah. Oh, okay. wow. <laughs> all right, mm. then. Is he going shopping with you? Uh, maybe. <laughs> <laughs> All right. right. Here we go, okay. man. Yeah. All right, here you go. Oh, which one see. is he going to pick? You, you got to pick one. Of that. La Caja Rosita. That one's Oh, of that. oh a ver, a ver. That's what I like. So whatever it is, we got to do it. Okay, next week. We got to do it next week's episode week? or the next show. Ay, mi Dios. Next. Aquí no hay dinero, Diablito. No, pues no hay dinero. Not yet. So how are we going to do things as a group? since no hay dinero. Ah, tú no te preocupes, dale. ¿Verdad? A mí háblame con Money. A ver. ¿Qué dice? Ya sabe lo que le motiva al César. <risa> <risa> A ver, dale. Ay, wear wigs. Oh, my gosh. Okay. So, el próximo show tenemos que usar pelucas okay. durante, el, durante el show. Así de fácil. Wow, y el cabello de César que exacto, vamos a ver qué se pone, vamos a ver qué elige. Bueno, está fuerte la cosa, pero está bien. All right, guys, esto fue los amigos de Down Nissan. Recuerden las cinco razones de que por qué tienen que venir a Down Nissan. Si no escucharon, pueden escuchar de nuevo el podcast y van a ver todo. Pueden ver todo esto a través de las redes sociales, incluyendo YouTube de Down Nissan. Claro, Rebecca. César, muchas gracias este, por, por el último número de teléfono. 888-282-5597. Saludos, los Llame. esperamos aquí en tu Nissan Dealer número uno, Down in Nissan. Y con todos los amigos de Down in Nissan.